Muy bien, seguimos en todo es posible hasta las 18 horas y ahora es momento de hablar de la gimnasia artística porque como decíamos al principio del programa ya tenemos a Martín Tagliabue quien es el entrenador de gimnasia artística del CEF, porque las chicas están rumbo, mañana van a partir rumbo a Lucila del Mar para competir en uno de los torneos provinciales. Martín, ¿cómo estás? Buenas hola, tardes. Hola Hernán, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Martín, ¿se puede decir que eh, empezando el año de competición? Eh, sí. Eh, oficialmente para eh, digamos el grupo de Federación del, del CEF eh, arrancamos eh, si bien el año lo comenzamos en febrero con la pretemporada ahí en, en, en San Esteban y bueno lo seguimos eh, en el CEF eh, empezamos a competir ya oficialmente este este fin de semana completo desde el viernes a la mañana empezamos lejos le digo lejos en Lucila del Mar y a nosotros básicamente nos queda todo lejos de acá. Eh, eh, digamos, estamos en una zona que por ahí no hay, eh, si bien hay, es una zona fuerte en gimnasia porque hay muchas eh, eh, ciudades que se dedican, pero en la federación estamos medio solos y nos quedan todo lejos. Así que, pero estamos acostumbrados. Ya. Martín, ¿cuántas chicas van a viajar? Y bueno, contanos un poco la modalidad de, de estos torneos, porque si bien muchos eh, sabemos que traen siempre buenos resultados en gimnasia artística, bueno, para ahí la gente no está muy al tanto de cómo es el, los torneos de gimnasia artística. Bueno, en, en esta ocasión, eh, bueno, el equipo nuestro está compuesto aproximadamente por 25 gimnastas federadas en este momento, eh, de los cuales van a ir 17 al primer provincial. Hay dos o tres chicas que están con lesiones eh, musculares y lesiones óseas eh, una de, de carácter de gravedad pobre y bueno, están en plena rehabilitación y en plena recuperación, pero bueno, a la Lucila vamos con 17 nenas, que van desde los 7 años hasta los 18. Eh, bueno, y el torneo lo empezamos, eh, debuta el viernes a la, al mediodía, Clarita Gardachi y Josefina Esaiza Barrena en el nivel 4 y posteriormente tenemos a Renata Rosensuay y a Lupe Coronel eso eh, sería el viernes eh, cabe destacar que realizan las, los cuatro aparatos tanto suelo viga eh, paralela y salto con la eh, este año la incorporación de todas las series de suelo son con, con música algo nuevo eh, algo nuevo sí y bueno y, y es nueva también todas las series porque bueno después de de, del ciclo olímpico pasado se, se, se trajeron todas las series nuevas y bueno, estamos, arrancamos con todo absolutamente nuevo eh, así que vamos a entrenar todo y vamos a ver cómo nos va Martín, ¿expectativas para el primer torneo del año? Eh, siempre las expectativas son buenas creo que trabajamos muy bien, muy a conciencia eh, hicimos una muy buena pretemporada de hecho trajimos eh, una jueza en los primeros días de abril para que nos dé una mano y nos ayude con el tema de de, de muchas cosas posturales y eso que tienen muy en cuenta a la hora de, de la puntuación eh, y trabajamos muy duro todos los días eh, sabemos que a lo mejor es, son series todas absolutamente nuevas que necesitan un rodaje y bueno nosotros en, en este caso eh, no tenemos a lo mejor mucha competencia previa de un provincial sino que vamos casi derecho al provincial entonces este, eh, vamos con las mejores expectativas, pero bueno, eh, no quiere decir que tengamos que corregir cosas durante el torneo. Martín, recién decías que trajeron una jueza para conocer eh, algunos detalles que por ahí tiene la competencia. Recién decíamos afuera del aire que un detalle te puede cambiar mucho el torneo. Sí, 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 obviamente. Eh, eh, digamos, en eh, cada categoría, ahí tengo el, el cronograma y más o menos hay eh, entre 80 y 90 competidoras en cada nivel en cada categoría. Eh, y 100 centésima que es no es nada, es eh, a lo mejor un pie que esté flexionado y no esté extendido, eh, no te hablo de cosas grosas, hay eh, cosas sencillas, eh, y te puede dejar tres o cuatro puestos más atrás. Y para andar ahí adelante tenés que andar finito, finito, no podés este, dar ventaja. Martín, eh, aparte bueno del torneo de Lucila del Mar, también va a haber un torneo regional el próximo fin de semana en el CEF Número 11. Sí, eh, que ya empezamos eh, en este tipo de torneo eh, hace más de 25 años que lo, lo, lo realizamos eh, somos uno de los eh, organizadores y fundadores de este tipo de torneo regional Bien. Eh, tenemos mucha hay muchas ciudades que participan y se, hace, eh, se hacen dos torneos uno o dos torneos por mes en diferentes ciudades en este caso el 13 de eh, mayo Mayo. Entonces, ¿dónde estoy? el 13 de mayo eh, nos toca eh, la fecha a nosotros y bueno ya están desde, desde el CEF desde la subsecretaría de deporte eh, las mamás los papás eh, las chicas y todo están trabajando a pleno no solamente para este viaje que bueno que ya está ya, ya mañana salimos ya está todo casi todo hecho nos queda el último entrenamiento ahora que si no llego a las 6 se muere eh, pero estamos trabajando a full para que, para que se vea el, eh, y sea exitoso el torneo del, del sábado 13. ¿Cuántas ciudades eh, vienen? ¿Ya las tres confirmadas? Eh, no muchos, recién están confirmando. Eh, viene eh, Peguajó, viene 9 de julio, viene Bragado, eh, Los Toldos, viene Lincoln, eh, Trenkelauken. Y bueno, por ahí está el CEF de Bolívar y hay algunas otras. Ah, ciudades pero muchos igual. Sí, 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 sí son varios. Eh, así que nada, y la idea es también eh, un poco de escuela y darle rodaje a todas las chiquititas eh, que están en el semillero de la gimnasia artística, que son un montón. Eh, las clases del CEF están, eh, gracias a Dios, este, están muy concurridas con muchas chicas. Y bueno, y eso también nos da a nosotros. Eh, Digamos, un empuje muy grande porque eh, tenemos material como para seguir para seguir creciendo y estar, y estar donde estamos. Martín, eh, cada vez que, se, que hablamos, eh, siempre veo que vos siempre me decís, hice un curso, me estoy, eh, me estoy interiorizando en tal tema, eso también hace de que eh, uno pueda exigir y que, y que las chicas hoy tengan el nivel que tengan. Y sí, esto, esto hay que perfeccionarse eh, eh, siempre, constantemente, constantemente están saliendo no solamente en, el, en, en, en lo técnico de la gimnasia artística sino en la forma de entrenar en, en los entrenamientos en la organización en, eh, así que siempre nos tomamos un tiempo y ahora que se hace mucho también virtual es mucho más, más accesible poder este, hacerse el tiempo como para, para poder ir capacitándose Martín le contamos a la gente que usted ya tiene un cronograma van a haber dos torneos más provinciales aparte del de Lucila Almar sí eh, el, 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 digamos la clasificación a los torneos nacionales se compone de tres torneos provinciales eh, en cada torneo provincial la gimnasta en el round sale primera segunda tercera o 90 eh, bueno el primer puesto te da 99 puntos y el 90 te da eh, 10 9 mejor dicho eh, hasta el 100 entonces la sumatoria de los dos mejores torneos te da un puntaje Bien. y las 12 mejores clasificadas en los, en los tres torneos, son las que nos representan en la provincia de Buenos Aires, en los torneos nacionales. Que ellas lo vienen haciendo durante varios años. Eh, sí, sí, sí. Eh, gracias a Dios la mayoría de, la, de, las, de las chicas eh, están siempre ahí metidas. De hecho, eh, el año pasado, en, en, en el último nacional, que fue en Rosario, Clarita Gardachi salió, eh, porque a su vez se clasifica. Eh, no solamente en el round, que son la suma de los cuatro aparatos, sino hay finales por aparato. O sea, las 10 mejores notas del torneo, que había 200 y pico nenas, por ejemplo, en este caso, en el aparato salto, eh, Clarita Cardassi salió campeona nacional. Bien. Y también lo que eh, está eh, a mitad de años, como siempre, es lo eh, el característico juego bonaerense, que también están abocados a eso. Sí, 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 dentro del calendario de competencias nuestras, eh, los Juegos Buenarenses también tienen un papel importante, eh, tratamos de, de, de cumplir y de estar eh, siempre eh, a tiro de competencia. ¿Se hace difícil elegir entre una cosa y otra? Eh, porque por ahí te agarran en el medio de otra competencia nacional. Que, sí, pero son rampas, van distintos, porque claro. las chicas que están en federación el reglamento no permite que, juegue, que participen Exacto. en los Juegos Bonaerenses, entonces tienen que ser todas chicas que no hayan participado de Federación, por eso eh, nosotros tenemos, eh, como te decía, hoy un montón de chicas en los di diferentes niveles que tenemos en el CEF, en las diferentes clases, entonces bueno, por ahí a principio de año es como que damos una vueltita, vamos mirando, vamos viendo, a ver qué chica podemos pasar para, para empezar a formar eh, para el Juego Bonaerense. Que muy posiblemente hagan su primera etapa en Juegos Bonarenses y después pasen a Federación, como estamos haciendo ahora. Martín, eh, recién decías, eh, y como todo deporte es importante tener un semillero, que tener eh, chicas que vengan de abajo, y vos dijiste que eh, están teniendo muchas chicas. Sí, sí, estamos teniendo, eh, te digo, ya te digo, las clases están eh, con demasiadas chicas, eh, pero bueno, eh, también ahora que, que me das pie a esto, también hay que resaltar el trabajo que se hace desde el CEF desde hace muchísimos años con la gimnasia artística, porque bueno, hay un apoyo importante desde la, de la dirección del CEF, desde el municipio, desde los padres, pero a su vez de todos los profes que conformamos el, el, el equipo de gimnasia artística, porque muchas veces, eh, o la mayoría de las veces hablo yo, y también está, está Nacho, está Julia González, eh, está Bárbara Lochbaum, eh, está Flores, somos un montón de, de profes. Eh, que trabajamos y bueno, y le dedicamos mucho tiempo a esto. Martín, la última, así ya te dejamos en libertad. Rep, repasanos la fecha y el horario que van a estar compitiendo las chicas. Eh, te digo, el viernes a las 3 de la tarde comienza eh, Clarita Cardassi, y Josefina Zaysa A las 5 de la tarde eh, Lupe Coronel y Renata rosenzoay El sábado a las 10 de la mañana Juanita Leuge. Eh, a las 12 del mediodía Sigue eh, Julieta Osef Y a las 3 de la tarde Clarita Mira. Dale, Sí. Muy bien eh, Después tenemos al, el último torneo Del día sábado que lo comenzamos A las 20 horas eh, Zoe Cuello y, y Ámbar Tolosa Y después Bianca Fon eh, Juanita Prada Rivera Y Ámbar eh, Ojeda no, Juanita eh, Malacalza. La que va este. Y el domingo arrancamos al mediodía. ¿Un pues, no tiempo tenemos, para descansar? Bueno, no, pero igual podemos ah. dormir arrancamos, arrancamos tarde. Eh, lo que sí vamos a regresar recontra tarde. Eh, Olivia García, Juanita eh, Prada Rivero y eh, Elena Fieranelli. Y en el último grupo, a las 5 de la tarde, eh, Pia Vicuña. Y ahí terminamos, colgamos medallas, lo que sea, y salimos como viento para acá. Martín, eh, felicitarte, agradecerte por, por estos minutos, para estar con nosotros, le deseamos toda la suerte, no solamente a las chicas, sino a todo el grupo de trabajo, y que sigan por este camino que le están dando muchos resultados a Carlos Casares, y están poniendo, no solamente la gimnasia artística, sino el deporte casarense bien arriba. Bueno, Hernán, como siempre, este, gracias a ustedes porque eh, difunden lo que nosotros hacemos y estas actividades que por ahí son poca, eh, poco conocidas o, o por ahí no son tan pop populares como el fútbol o otras actividades, eh, necesitan mucho de, de la posibilidad de esto, de darse a conocer y de, de explicarlas como son. Muy bien, pasaba Martín Tagluabue, entrenador de gimnasia artística del CEF número 11, eh, hablando sobre el torneo de Lucila del Mar que se va a dar este fin de semana y de toda la actividad que está teniendo la disciplina durante todo el año. Todo es posible con Dani Caprioli, Hernán Vasallo, Gustavo Fossati, donde la música que te gusta suena mejor.